tenía que poner patio de butacas. ¡Si es que te lo he dicho! Ay, calla, Pepa, no me pongas más nervioso. No me pongas más nervioso. Que estoy pensando a ver cómo podemos salir de esta. Escucha, ven, calla. Que tengo una idea. Tú sígueme, ¿eh? Tú y tus ideas. Allí, tira, tira, tira. ¡Buenas tardes! ¡Hola! Que somos el Paulino y la Pepa, que hemos bajado de San Martín con el burrico, que somos los presentadores del primer encuentro de música tradicional cuando el moncayo suena. Espera, escucha. ¡Apuntadora! ¡Un guión! Ya verás, ole. No sé dónde está. Bueno, era yo la que iba a presentar el espectáculo, pero si os empeñáis, os dejo que lo hagáis vosotros. Vale. Sí, hala, tira. ¡Pepa, dime a vos que se va y no le deja que sonico! ¡Calla, que quiero presentarte, Paulino! ¡Ay, madre mía! Señoras y señores, niñas y niños, estimado público, gracias por asistir al primer encuentro de música tradicional cuando el moncayo suena. Nos gustaría transmitir que el objetivo de la Consejería de Identidad Comarcal y Tradiciones Populares es proteger el patrimonio. Por ello, la comarca de Tarazona y el Moncayo quiere mostrarnos nuestro legado histórico, pero también los grupos de folclore, que trabajan porque ese pasado se conserve en estos tiempos difíciles y llegue hasta nuestros días. Para comenzar esta celebración, ¿quién mejor para mostrar nuestro legado histórico que Mario Gros, músico, folclorista y luthier aragonés? En 1992, junto a Luis Miguel Bajén, crean el Archivo de Tradición Oral de Aragón, dedicado a la labor investigadora de la cultura popular, a través del cual sale a la luz la recopilación y grabación de la tradición oral en el moncayo aragonés. ¡Paulino, espabila! ¡Ay, ay, ay! ¡Calla, que me había quedado un poco traspuesto, chica! ¿Es que estamos delante del público? ¡Ay, este hombre! Bueno, como decía, este aragonés, dedicado a un cuerpo y alma a la música, representa de alguna manera el pasado y el presente de nuestro folclore. Por ello, hoy nos va a acompañar en la apertura de este encuentro. Así que con todos ustedes, Mario Gros. Gracias. Gracias, gracias. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que os habéis acercado hasta aquí en una tarde un poco fresquita. Y bueno, el tema que nos han propuesto es el de la tradición oral en el moncayo. Supongo que todo el mundo tendrá una ligera idea de lo que es la tradición oral, pero por si acaso vamos a ver primero en qué consiste esto, qué es esto de la tradición oral, qué entendemos por tradición oral. Bueno, tradición oral es todos aquellos elementos culturales cuyo sistema básico de transmisión es la oralidad, es decir, que tienen un soporte en la palabra, un soporte sonoro, y ese sistema de transmisión ha sido el mayoritario hasta hace no muchos años, para, no solamente para la comunicación oral, sino también para la transmisión de sabor, de saberes, de cosmovisiones, de creencias, de rituales y de cultura inmaterial. La tradición oral incluye muchos aspectos, como por ejemplo la lengua, evidentemente, las técnicas, los saberes, los oficios, el conjunto de valores, creencias y cosmovisiones, y la cultura inmaterial, especialmente el conjunto de narraciones, leyendas y cuentos que constituyen muchas veces el patrimonio más ancestral de una comunidad, como la música y el baile, que han sido los aspectos que nos han ocupado durante estos años, tanto a Luis Miguel Bajén como a mí. Veamos, antes de empezar, y así simplemente por darle importancia, tratar de averiguar por qué creemos que es interesante trabajar sobre la tradición oral, estudiarla. En primer lugar, porque la tradición oral nos identifica como...